Muy buenos días a todos los que se unen a través de las redes sociales del tiempo y de ADN para esta transmisión en vivo eh, del proyecto Somos Panas Colombia de ACNUR en asocio con Panas en Colombia del tiempo. Bienvenidos a todos. Eh, hoy vamos a hablar de inclusión, de inclusión de la, migra, de la población venezolana en Colombia, de esta migración que nos cambió la vida y de cómo ya están incluyéndose a través de, de todos los aspectos sociales, económicos, salud y además cultural. Como parte de eso, El Tiempo y Somos Panas de Acnur, eh, estamos transmitiendo mensualmente un magazine donde contamos todas estas vivencias en otro lenguaje, en el que invitamos a la gente a que conozca la verdad de esta integración, la verdad de esta migración y, y todos los aspectos, especialmente culturales, sociales y todos esos beneficios que nos va a traer esta migración y esta integración de nuestros hermanos venezolanos aquí en Colombia. Y para eso tenemos hoy a Roberto Cardona. Roberto no solo es DJ, productor musical, súper reconocido por su trabajo en la emisora de Las 40, sino es una persona que ha estudiado el tema de la migración, que ha trabajado y que está muy comprometido con este tema de la integración y de la migración. Entonces hoy nos va a acompañar para que hablemos un poco de estos temas y para presentarles este magazine que ustedes pueden ver en el tiempo.com y en la página de somos panas de Arnur. Roberto bienvenido Rafael muchas gracias por esta invitación y qué bueno estar acá sentados un rato eh, desde la casa además cuidándonos sí. eh, para hablar de todo lo que tiene que ver con la integración y una forma responsable y además mucho más humana entre colombianos y venezolanos así que aquí estamos muchas gracias vale Roberto gracias invitamos a nuestra audiencia a que si tienen preguntas nos las hagan a través de de las redes sociales del tiempo y de ADN y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestras diferentes redes sociales del tiempo y, por supuesto, del proyecto Somos Panas de ACNUR, de las Naciones Unidas. Bueno, Roberto, tenemos un magazine donde se cambia un poco la forma de ver este tema de la migración, se pone un poco más fresca, sin perder el rigor, porque damos datos ciertos, wow. se desmitifican cosas, pero digamos que es un lenguaje muy chévere. ¿Cómo llegaste a este tema del magazine? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo hace eh, un par de de meses digámoslo como que veía desde la barrera todo lo que estaba haciendo eh, agnur con esta iniciativa llamada somos panas que arrancó hace ya tres años en 2017 eh, y era empezar yo, yo, yo veía, por ejemplo, y la primera vez que me conecté con toda esta historia y con todo lo que estaba contando Agnur a partir de, de otros puntos, digamos, lo menos eh, cuantitativos y con menos cifras, pues eh, fue todo lo que pasó con, con, con Daniel Samper hace algunos meses. Eh, y el movimiento que hubo, que se cogió una cantante venezolana que además luego se volvió un himno pues eh, de, de toda la migración de venezolanos en Colombia y en todo el continente que es altísima eh, y siempre ha querido tener la forma de vincularme además por, por, por una afinidad con el tema bien particular, eh, con muchos amigos venezolanos y muchos panas que, que, que uno va adquiriendo en la vida y que ya hace parte de la normalidad, esa palabra que está tan de moda. Mm. Eh, entonces terminé vinculándome con, eh, con Anglo en su momento, este magazine no existía como tal, eh, lo creamos hace algunas eh, semanas o se creó y para mí fue un orgullo cuando me invitaron, eh, hicimos además eh, una primera transmisión que terminó en este magazine con Gabriela Tafur eh, y, y ahí nos, nos unimos para, para exponer un poco todo lo que estaba pasando con muchos invitados y ya eh, tuvimos una edición en donde también estuve junto a Natalia Reyes, una reconocidísima actriz colombiana que ha hecho parte de unas producciones internacionales grandísimas y además muy comprometida con los temas sociales en Colombia y eso no pretende otra cosa Rafael, distinta a... A poder poner en términos comunes, menos eh, abstractos y un poco como para todo el mundo y que sea de, de, de fácil acceso a que la gente tenga esa información de que esta migración de, de venezolanos en Colombia y esta unión eh, social, pues nos puede traer muy buenas cosas más allá de lo que muchas veces leemos que no es otra cosa distinta a una invitación a la xenofobia. Eh, así que es el momento como de que nos concienticemos de lo que está pasando en nuestro país y que empecemos a construir a, a partir de otros puntos como la cultura. Que es tan importante. Exacto, exacto, por supuesto que sí, Roberto. Además, eh, el, la forma como está construido el magazine va a eso, ¿no? Sí. Acercar a la, a la juventud, a acercar a, a que normalmente estos temas eh, de migración terminan siendo o de seguridad o de orden público, o solo cifras. Es salirnos un poco de eso de las cifras, ¿no? Y me llama mucho la atención esta sección que tienen de, desmitif de desmitificar, perdón, de acabar estos mitos, todas esas verdades a medias y todas esas fakes que llamamos ahora. Y que cada capítulo vamos a tener desmitificación y lado sí. positivo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está construido. Tiene varias secciones, tiene una construcción muy interesante ese magazine, ¿no? Sí, tiene 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 una parte en donde, digámoslo, está mucho más cercana a las cifras que normalmente nosotros estamos viendo y es un poco cambiarle a la gente la forma en la que ve eh, a, a los venezolanos en Colombia eh, y a nuestros panas. Y es porque uno dice, hombre, es que esta migración es muy grande, esta migración en, en, en Latinoamérica, obviamente, estamos en un éxodo, tal vez uno de los más grandes que ha habido en los últimos años, por supuesto, por la, por la situación y el, y el contexto en Venezuela. Pero mira que si uno se pone a contrastar un poco cifras y tú te pones a, a realizar, si uno compara las cifras que, que tiene el DANE, por ejemplo, que se pone uno a ver y, y dice que somos 48.2 millones de, de, de colombianos. Y tú lo comparas con, el, con la cifra, por ejemplo, que presenta Migración Colombia, que este año presentó que cerca de 1.8 millones de venezolanos estarían en Colombia, y eso que es una cifra oficial. Tú sabes que esas cifras siempre terminan siendo mucho más grandes. No, si uno se queda y únicamente compara esas dos cifras, la del DANE versus la cifra que tiene eh, Migración, uno se da cuenta que 3.8 de cada 100 colombianos, o de cada 100 habitantes, perdón, 3.8, son venezolanos. Entonces uno dice, ok, es una cifra alta, si tú la pones porcentualmente 3.8 pero al final uno dice no es que estamos llenos de venezolanos ok mira por ejemplo siria líbano esa esa, esa, esa ya estamos hablando de decenas de de de, de, de migrantes entonces, es aterrizar un poco esas cifras y ponerlas en un, en, en un, en un término como más, más cercano a la gente. Y luego también tenemos una parte mucho más cultural. Sí, Hemos hablado, por sí. ejemplo, eh, del video que se lanzó en colaboración con Chucky Town para, para concientizar a la gente de que eso es un tema humano. Es que, ¿sabes? Si uno lo, lo ve a partir de cifras, es muy fácil. Nos podríamos quedar aquí hablando mucho tiempo y seguramente oh. tú sabes mucho más de eso que yo. Pero, pero la gente tiene que entender que lo que pasa es un tema social y que es como cuando. Si a todos nos llamaron por el número de cédula, no seríamos otra cosa distinta a un número. Pero acá son personas las que están viniendo. Y yo no sé tú, pero, y no sé los que están ahí conectados, pero yo sí atravesaría el mundo por tener bien a mi familia. Y eso también hay que verlo, que son humanos los que están al lado de nosotros. Exacto, Roberto. No guerrearía la que fuera, dejo todo votado por tener bien a mi familia, eso es completamente cierto. Y que detrás de cada número, de cada cifra fría, eh, hay, una historia, hay una historia. Claro, yo no diría que... Sé más, creo que estamos ahí muy bien en el contexto de las cifras y de verdad que, que hay que sacar eso, es que los números bien, hay que decirlos y es una tasa altísima además de, de por, por habitantes, pero pero más allá es que todos tienen una historia que contar, sobre todo desde lo cultural y eso me da pie a una de las cosas más bonitas que tuvo el primer capítulo y que ha tenido, que es la canción de Chucky Town de Humanos, que es Grandiosa, o sea, es una. Sí. O sea, yo, tengo, yo tengo dos hijas y mis dos hijas están pegadas a esa canción, la ven una y mil veces, se repite en el video, ya hacen la seña de humanos. Eh, precisamente aquí vamos a tener, eh, Roberto, vamos a compartir a nuestra audiencia un fragmento, un minutico, para que después hablemos un poco de cómo, ese, cómo desde el arte se está empezando a hacer esa integración, si te parece. Entonces vamos a ver un, un pedacito, un minutico de esta canción para picar a nuestra audiencia y vean lo, lo bonito de este material. Somos humanos. Yeah. Woo. So keep down. Dilo. Ah. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define. Yo sé bien a lo que vine. Tengo una gana que no me deja dormir hasta no ver bien a mi vida. Mi libertad no sabe de rea. Ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe. De qué vida después de la muerte Tengo la vista de Águila, Pues en la meta Tengo la sangre legítima de este planeta De mi abuela tengo la paciencia De mi abuelo la sabiduría De mi padre me quedo experiencia Y de mi madre la compañía Tengo cosas que antes no tenía De donde vengo yo hay alegría, no me la quiero dar de mesía Yo simplemente soy un humano de que te ha servido la brisa, si no vives bien ni un solo día, no puedes regalar ni una risa. De la... Gran canción, de verdad, la, la, la puesta de escena, el intercambio de humanos, hermanos, me parece a mí un producto grandioso. Y como te decía Roberto, esto da pie para todo este movimiento que desde el arte se está construyendo, no solo desde las celebridades, que finalmente son muy importantes, no por nada, UNICEF tiene embajadores, eh, todas las marcas tienen sus embajadores, entonces quisiera que hablábamos un poco de eso, que es más... Eh, Cómo, cómo se está creciendo este, este movimiento y cómo se está sumando cada vez más gente, ¿no? A sí. rostros muy conocidos. Sí, mira que este caso particular del video que estamos viendo, que es el de uh -huh. Humano de Choquitaum, pues todos conocemos a esta banda colombiana que además está también muy comprometida con un tema social y no solo con el tema migratorio entre Venezuela y Colombia, que es más allá de una frontera, que eso también hay que verlo como más allá de un límite, porque todos nos dicen frontera y nos imaginamos un límite, una, una barrera que, uh -huh. que, que se cruza, pero hay una cantidad de cosas culturales que también viajan. Y Chokip Town, eh, pues que son los abanderados, en este caso, con su canción y con sus voces y con su música. Eh, pues tenían ya esta canción que además terminó siendo un himno seguramente para muchas personas que necesitan visualizarse como, como eso, como personas, como humanos, más allá de esa cifra que era lo que hablamos un, un poco y por eso para este video que fue un video colaborativo entre Chucky Town y, 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 y ACNUR con este plan de Somos Panas Colombia, pues se invitaron muchas personalidades que hicieron parte y que ayudaron como a replicar y a agrandar un poco más el, el impacto y el alcance de este mensaje. Amalia Andrade por ejemplo, ejemplo, que es una gran autora, eh, está por ejemplo Alejandro Reaño, que seguramente muchas personas se han familiarizado con su rostro, están también muchos actores, actrices, eh, está por ejemplo eh, Yesenia, que se me, me, me escapa ahorita su, su apellido, que también es una muy reconocida eh, uh -huh. actriz en nuestro país y nos podríamos quedar revisando. Oh, está también Natalia Reyes, que claro, y Natalia, tú también estás ah, ahí, sí. ahí. ahí estoy yo en la sala de claro. mi casa y, 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 y sabes que eso es lo bonito, Rafael, que... Sí. que que yo creo que la gente se tiene que dar cuenta que el primer cambio y por eso siempre este este nombre de somos panas y también lo que ha hecho el tiempo eh, eh, con, con darles el estatus de panas es devolverlos eso, panas, amigos Exacto. mira que cuando ha habido migración a lo largo de la historia siempre quedan cosas muy buenas, yo recuerdo por ejemplo cuando yo me leí, yo soy fanático de la comida y me gusta mucho la comida mexicana y la primera vez que yo me puse a investigar sobre cómo llegaron los tacos y el y ese eh, el taco al pastor en, en México, eso simplemente fue obviamente unos volúmenes diferentes eh, fue producto de la, de la migración libanesa en México que llegaba al shawarma y, y lo terminaron eh, adaptando con tortilla de maíz y fue luego el... Ta y lo mismo pasa en Colombia. Hemos hecho una cercanía y un, y, un, y un cruce de culturas precioso eh, desde lo social, desde lo cultural, desde lo gastronómico, eh, que eso nos ha enriquecido muchísimo y, es, y es lo que hay que ver. O sea, a nosotros eso al final nos enriquece eh, y, y también hay que reconocer al otro más allá de, de que es un venezolano, de que de dónde es, de dónde viene. Eh, es un tema que eso es un pana ya está me entiendes Exacto. Uh -huh. Pero realmente es eso terminamos siendo una sola nación y lo que tú acá también ya se está viendo la gastronomía venezolana ya entró todo el tema y también algo que hablábamos antes de estar al aire Roberto que es la integración desde la cultura desde la música que es tu área todos esos procesos que se están dando musicales entre colombianos y venezolanos si nos puedas contar algo de eso que tú has visto unos fenómenos muy interesantes con, con diversos géneros. Sí, mira, eh, de hecho, en, 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 cada, en cada capítulo de este magazine siempre al final hay algo de cultura y, por ejemplo, uh -huh. hago ahí el, el spoiler como si se tratara de la gran serie de, de... <laughs> ¿De Amazon, ¿no? Qué sé yo. Eh, hay un proyecto que se llama Casaloma, que también tiene que ver un poco con, con esta integración y vamos a estar contándoles eh, en el siguiente eh, episodio un poco acerca de Casaloma, pero mira que uno se pone a revisar lo que pasa, por ejemplo, en un género que a mí me fascina y es el, y es el rap, el, que, que es de la corriente del hip hop, eh, y que es una arte además muy completo, que te comprende un tema visual, un tema musical, un tema de baile, eh, y gran parte de los, de los raperos fuertes en, los últimos, en las últimas décadas han estado en Venezuela, que por supuesto como cualquier otro venezolano en cualquier sector económico, en este caso del arte, pues han, se han visto afectados y han migrado, muchos de ellos han terminado en Colombia. Eh, y si tú ves, por ejemplo, eh, ahora que está tan de moda hablar de las batallas eh, de, de freestyle dentro del hip-hop, eh, pues hay muchísimos raperos venezolanos que están viviendo en Colombia, uno de los más grandes que se llama Capela, por ejemplo, es un migrante venezolano eh, que está en Colombia. Claramente todo el mundo con su propia realidad, que eso también es, es, es importante entenderlo, que es cuando la gente dice, ay, pero es que la violencia, hombre, es imposible que dentro de millones de personas, o sea, va a haber de todo, va a haber cantantes, va a haber empresarios. Entonces cada cual con su realidad, pero la cultura nos ha enriquecido muchísimo. Y ahí uno empieza a ver cómo, sin quererlo, el simple, el, el simple punto geográfico de tener acá esos raperos venezolanos tan fuertes, eh, termina siendo que también los, los raperos colombianos empiecen a, a colaborar y pasa una cantidad de cosas que a mí me emociona pensar a futuro cómo, cómo puede verse de pronto esa suma de, de cosas no solo gastronómicas que son supervivientes evidentes y que antojan, eh, sino la cultura entre colombianos y venezolanos. Totalmente, además de que tuviste hacer hip hop y la música clásica, tuve la oportunidad de conocer una orquesta que es integración de colombianos y venezolanos. Que en Venezuela el tema de la música sinfónica es top, y acá están llegando a enseñarle a los pelados y a trabajar con ellos y a hacer música. Entonces creo que ahí es un filón, es un filón grandísimo, y es como parte de esa integración, ¿no, Roberto? Porque yo creo que ya no podemos seguir hablando de, solo de la migración, solo de que sí están llegando tantos y están llegando tantos, sino qué debemos hacer y cómo se, deben, cómo se va a integrar esto a la sociedad y cómo nos va a cambiar ahora sí definitivamente, ¿no? Mira, eh, hay un punto, a mí, a mí siempre hay una palabra que me, que me encanta y, y la, siempre la, la relaciono yo con temas sociales y más en un momento como tan álgido como, como, como este que estamos viviendo es, el, es la importancia de hacer memoria. Eh, y, la, y lo importante de hacer memoria es también... Todos, yo creo que en algún punto de la vida o en esos tres grados de separación que dicen que existen entre, entre personas, uno siempre conoce a alguien que tiene una historia o conoce a alguien que conoce a alguien que sí. eh, tiene la historia de: Ay, mi papá estuvo en Venezuela hace algunos años. Ay, es que yo conocí a alguien que estuvo en Venezuela. Ay, es que yo. Y, y, y yo me acuerdo que yo de pequeño soñaba con los dulces que llegaban ahí por la frontera eh, y, y, yo, y yo soñaba con una cantidad de, de, de dulces y de comida tradicional venezolana que llegaba por mi familia que vivía en, en, en partes fronterizas, en, en Norte de Santander, en Santanderes. Eh, y, y hay que hacer memoria un poco de dónde viene esta relación colombo-venezolana. Hemos sido hermanos y así siempre nos hemos llamado y no tenemos que dejar de serlo. Tenemos que aprender a reconocer al que está al lado y no tildarlo eh, y no juzgarlo por, por su procedencia. Es que, es que somos humanos, ¿me entiendes? Y por eso siento que esa canción de Chocitaún toma tanto valor. Es como... No somos un número, ¿me entiendes? No somos el país del que venimos, somos, 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 somos iguales y, y eso es importante reconocerlo. Y Colombia, a ver, Colombia no, no, es, no, no es un país que se ha cerrado a saber de migración. Colombia ha tenido un conflicto armado muy fuerte que ha dejado muchos problemas de migración. Para, para, para nosotros como colombianos afrontar la migración no es un tema nuevo, así que seguro si lo hacemos de forma responsable y, y reconociéndonos el uno al otro como, como personas y como panas que somos de a todos, Exacto. pues seguramente todo va a ser muy fácil. Claro, además tenemos migración interna, tenemos mil culturas, no hay un solo plato típico, hay muchísimos en Colombia. Pues bueno, mira es que mira sabemos. mira ese debate, la arepa de dónde es. Exactamente, y creo que Venezuela puede ganar muy bien la partida por eso lado porque son buenísimas, aquí ya uno se conoce la reina pepiada hasta cualquier esquina, que es la, la, la arepa Insignia de todos. Eh, invitamos a nuestros, a, a quienes estén, que nos hagan preguntas, eh, que nos cuenten también experiencias y que, por supuesto, eh, nos sigan en las redes sociales del de, de tiempo y de Panas en Colombia. Roberto, tú está, has estado, y hablamos al principio, muy comprometido con el, con el tema de, de la migración. ¿De dónde te surgió todo eso? Porque estamos hablando, no, no es solo hablar, porque muchas veces hablamos del tema, no es que la celebridad es solo la imagen mm. y todo eso, no. Aquí ya hay un trabajo más de fondo. Y un estudio más de fondo tuyo propio sobre el tema migratorio. O sea, sí. mi turno, no es casualidad que, que estés presentando el magazine Somos Panas. De, no, mira de que no. incluso, eh, no sé, en, en general con, con, con la migración vista de, desde diferentes escenarios y diferentes estadios, y es que eh, cuando yo decidí hacerme periodista y hacerme comunicador, siempre me interesó el tema del cambio y del desarrollo en las regiones eh, y en un país que tiene tanto tantos problemas y que tiene un contexto tan duro y tan crudo de violencia como Colombia, pues hablar de temas sociales es inherente a ser colombiano, ¿me entiendes? Entonces eh, me vinculé eh, de, de, desde muy joven con temas sociales, con migraciones eh, post-conflicto, eh, sobre todo me interesé mucho con un tema que incluso hace algunos días estaba otra vez en, en boca de muchas personas, que era eh, algunos temas de, de masacres, pero bueno, alejémonos un poco hoy de eso. Eh, y, y, es, y todo eso deja al final una, una, una migración eh, y, un, y un exilio de muchas personas de sus tierras. Eh, y al final como que el proceso de sanar, to, lo, como que el dolor es diferente, ¿me entiendes? Como que cada cual tiene un, un, a alguien le causa un dolor o una cosa y al otro otra. Pero el proceso de sanación al final siempre, al final es parecido en, entre todos y hay, y hay puntos en los que tú puedes encontrarte para sanar. Y eso también pasa con, con eh, la migración de, de venezolanos en Colombia. Y el tema de Venezuela, mira que a mí me llegó de una forma muy natural. Cuando yo estudié en la universidad, me tocó vivir como empezó a llenarse la universidad de migrantes venezolanos, cada cual vuelve y lo repito con su propia realidad, con su una realidad diferente, unos en mejores condiciones y otros seguramente pasándola más duro. Eh, y empecé, por cosas de la vida terminamos siendo muy amigos y yo crecí. Eh, comiendo pepitos, estuve en la universidad comiendo pepitos, eh, todavía tengo aquí en la alacena en la O Maltina, eh, las galletas sushi, que seguramente muchos no tienen ni idea de qué estoy hablando, pero si hay venezolanos ahí las amo. Eh, yeah, geez, pues. <laughs> cantidad, sí, hasta hasta los términos, ¿me entiendes? Mm -hmm. Yo terminaba diciendo, dale, de pana, juro. Eh, y, me, y me enseñaban como todo, de, desde lo más divertido hasta las groserías, que es lo primero que le enseñan a uno cuando, cuando, cuando le enseñan dialectos de, de otros países. Eh, entonces me enamoré de la cultura venezolana eh, y, la, y, las, y las personas de Venezuela son, son, son adorables, ¿me entiendes? Eh, y por eso como que cuando cuando se abrió este espacio eh, pues no lo pensé dos veces incluso yo fui el más insistente de decir quiero qué hay que hacer qué, qué necesitan de mí eh, y pues esa es como un poco la vinculación por la cual llego yo a somos panas Colombia claro claro y es que el magazine de verdad la producción son es un magazine de cinco minutos muy sí, es corto. Redes, es corto pero la producción de verdad es es impecable es muy interesante además porque ayuda no solo a desmitificar y todo sino a combatir algo que creo que a todos, a todos nos preocupa a los que estamos como involucrados en el tema, a los que nos interesa, que somos la mayoría de colombianos, y es el tema de la xenofobia, ¿verdad? Creo que esta es una forma de combatirla, o cómo la ves tú, que a través de esto podemos bajarle al menos un poquito a esa xenofobia que a veces parece, por lo menos en redes, abrumadora, ¿no? Sabes, ayer yo, por ejemplo, eh, y como para no, no, no dejarlo en, en, en un abstracto, ayer yo veía que era tendencia en Twitter, que era, era tendencia a venezolanos, eh, y yo me pensé, como que a propósito de esta conversación de hoy dije, ¿qué estará pasando, sabes? Le di clic para abrir esa tendencia, obviamente tenía que ver con unas capturas, con un tema, con un contexto sociopolítico supremamente fuerte, y no vamos a hablar de, de política, porque aquí lo polarizamos absolutamente todo, pero lo que yo digo es que empiezas tú a ver una cantidad de mensajes negativos asociados con la procedencia de alguien, y es como, parce, ¿cómo así que este man es venezolano? Entonces, que ser venezolano lo hace una mala persona, lo hace. no hombre, hay que aprender a, a reconocernos como personas, más allá de lo que hagamos, del partido político que, que nos guste, del pensamiento que tengamos, del nuestro color de piel. Eh, entonces, o sea, ya estamos lo suficientemente jodidos en medio de una pandemia sí. como para estar tirando más odio eh, porque alguien viene bueno, de algún lugar. Eh, entonces yo creo que la invitación es un poco como, hombre, hay que, hay que saber que estamos en un momento muy fuerte social en, en el mundo y que no podemos tirar más odio y menos llegar a la xenofobia. Yo creo que antes todos, todos estábamos como, como que uno hablaba de, de inmigración y de una vez lo que se le venía a uno a la cabeza era el contexto en, de la frontera mexicana con Estados Unidos. Y tú decías sí. migración y eso era. Y como que mira que con el paso de, lo, de los años... Como que, flu, la cogieron de acá y nos la pusieron acá. Como, ok, ese tema no es de allá, ese tema es de todos. Y estamos en un contexto muy fuerte. Eh, así que hay que, hay que ser, con, ser conscientes de lo que está pasando, aterrizar lo, nuestros comentarios. Y hoy por hoy, como que la gente vende su indignación por un like, ¿me entiendes? Como que la gente se indigna y como que la indignación colectiva es un éxito en redes. Entonces, no lo hagamos por una fórmula porque terminamos. Al, al final repartiendo o comunicando un mensaje xenófobo. Hombre, de verdad seamos, seamos más personas, seamos más personas. Esa, ese, ese venezolano, esa venezolana, ese pana eh, que está ahí y que seguramente uno está rechazando, puede ser la persona que mañana cuando reabran las discotecas es otro venezolano, otra venezolana y te enamoraste y puede ser la mamá o el papá de tus hijos. Ah, juro, ¿Juro? <laughs> buena, buena reflexión, buena reflexión. Ya para ir cerrando, Roberto, este, este espacio. Agradeciendo a quienes eh, nos ven y nos escuchan en el tiempo.com y, y en ADN. Eh, para cerrar, ¿qué viene en este magazine? ¿Cuál es la perspectiva de este magazine? Ya viene en un par de semanas el segundo capítulo que tendremos sí. en Somos Panas y en el tiempo.com. ¿Qué viene ¿Qué, qué expectativa nos puedes generar ahí? Con spoilers o sin spoilers, tú decides. Pues mira, eh, primero Rafael, muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados. Eh, gracias por, por, por conectarse aquí un rato, por dedicar esta mañana de viernes eh, a hablar de un tema tan bonito y tan necesario por estos días en nuestro país. Eh, y primero invitarlos a que le bajemos el tono en redes sociales. No solo a este tema, sino en general a todo lo que pasa, no tiremos tanto odio y reconozcámonos entre todos como humanos, sobre todo a una, una población migrante que además no están jugando de local, eso es un partido de fútbol, ellos están jugando de visitantes y de visitantes es más difícil y nosotros tenemos que hacerse lo más fácil, no a ellos, a todos los que están a nuestro alrededor. Así que reconozcámonos como panas, qué bueno que están ahí conectados eh, y además sumándose de alguna manera simplemente dándole clic acá a, a Somos Panas Colombia y a este magazine que también muchas gracias al tiempo por, por, por sumarse con, con esta difusión y, y pues invitarlos a que estén pendientes el próximo capítulo sale eh, en ya unos días como en 10 días eh, así que quédense conectados, vamos a estar hablando por supuesto de, de cultura, vamos a revisar con cifras realmente qué es lo que pasa en nuestro país, que no es tan grave y tenemos todo para hacerlo y para hacerlo muy bien. Así que pendientes y los que quieren conocer del, 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 del proyecto de Casa Loma, pues pendiente porque les vamos a estar contando todo. Muchas, muchas, muchas gracias eh, Roberto por este espacio. Eh, a todos muchísimas gracias por la audiencia, por la compañía. Eh, los invitamos a suscribirse a los canales de YouTube, del tiempo.com, de ADN y a seguirnos en redes sociales del de tiempo y de ACNUR en el proyecto Somos Panas Colombia. A todos, muchísimas gracias por, por este espacio. Roberto, una vez más, muchas gracias por, por no solo por este espacio, sino por esa labor que estás haciendo para cambiarle la cara a esto y a entender que esta migración nos cambia ahora y nos tenemos que integrar como dos naciones y una sola. Gracias a todos y un feliz fin de semana.